¿Qué tal, queridos amigos? Yo soy el padre José Luis González Santos Coy y el domingo pasado escuchábamos que el Señor Jesús llamaba a los 12 discípulos. Hoy el Señor nos invita a que no tengamos miedo a los hombres. Hoy el Señor nos invita a confiar en su presencia porque Él siempre nos está regalando su compañía y su presencia. Yo creo que cuando Mateo escribió esta parte del Evangelio, la lista de malentendidos y persecuciones y dificultades ya estaba al por mayor. ¿Por qué? Porque Jesús, en esta parte del Evangelio, invita a sus discípulos a que no se desanimen, a que no tiren la toalla, a que sigan siempre con valentía en difundir la palabra del Señor. Y es que, claro, la fidelidad del discípulo a Dios nunca quedará sin recompensa. Hoy, esta idea central se nos debe grabar siempre en el corazón y en nuestra mente. La fidelidad a Dios nunca quedará sin recompensa. Dios nunca nos abandona. Su presencia siempre nos fortalece para que en medio de la prueba y la dificultad nosotros podamos tener siempre fuerza y no decaigamos. Hoy la primera lectura del profeta Jeremías nos narra lo que le espera al profeta que es fiel. Le espera la persecución. Incluso hoy nos narra que hasta lo detuvieron y lo golpearon. ¿Por qué? Porque su mensaje le resultará incómodo a las autoridades, incluso hasta los del poder. Y esto nos debe impulsar a nosotros, el testimonio de Jeremías, a no dejarnos vencer por la persecución, porque él, a pesar de que hasta lo golpearon, supo mantenerse fiel. ¿Por qué? Porque llevaba ese espíritu en su corazón de la fidelidad a Dios. Así que debemos motivarnos para que a pesar de la cruz, de la persecución, no decaigamos y le sepamos ser fiel a Dios. Él siempre nos mantiene firmes en nuestro corazón. Tal vez a nosotros no nos toque la persecución violenta o cruenta, pero me gustaría preguntarte, ¿qué tan fieles somos en el día a día en nuestras actividades? ¿Qué tan fieles somos en todo lo que hacemos? ¿Qué tanto nosotros también aguantamos la crítica, la burla, la indiferencia sutil de los demás? ¿Qué tanto nosotros también nos entregamos en el día a día en lo que hacemos a Dios, al Señor, simplemente por amor a Él? Incluso en la esfera del corazón, en donde nadie me ve, en donde solamente tú y yo conocemos el interior, ¿qué tan fiel soy al Señor? ¿Qué tanto me dejo llevar por el desgano, por el cansancio, por la flojera, por la pereza? O también, ¿qué tanto en el interior, ahí en el corazón, soy capaz de defender mis convicciones y serle fiel totalmente en el corazón o en el pensamiento a Dios, mi Señor? En el Evangelio de Mateo que hoy escuchamos, escucharemos tres veces, no tengan miedo. Recordemos que el Señor Jesús no quiere discípulos cobardes, discípulos que no confiemos en el Señor. ¿Y cómo podemos vencer el miedo? Con la confianza. Hoy yo quiero presentarte, basado en las lecturas, cuatro motivos para nosotros poner toda nuestra confianza en el Señor. Número 1. El tiempo dará la razón a los que la tengan. No debemos preocuparnos por las injusticias que nos cometan o por las acusaciones falsas que nos hagan. ¿Recuerda lo que nos dijo? No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Número 2. Todos estamos en las manos de Dios. Él es el autor de nuestra historia y Él siempre nos conducirá por donde mejor nos conviene. Recuerda lo que Él dijo. Si Él cuida de todos los pajarillos, ¿cuánto más no cuidará de nosotros que somos sus hijos? Número 3. Nadie nos puede quitar la libertad interior. Aunque nos apresen, nadie nos puede quitar el regalo más preciado que Él nos dio, que es la libertad, porque esa se vive en el corazón. Recuerda lo que nos dijo en su palabra. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y número 4, Jesús dará testimonio de nosotros si somos fieles. Así que ánimo, queridos hermanos, conviene que confiemos en Él y que seamos fieles, porque Dios será nuestro testigo ante el Padre. Soy el Padre José Luis González Santos Coy y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.